Me siento muy orgullosa de ser artesana, porque mis abuelos, mi abuelita por parte de mi mamá y mi abuelito por parte de mi papá, eran artesanos. Entonces yo tengo esa vocación de que yo veo, con solo ver, ya yo lo puedo hacer. Me encanta poder dejar volar la imaginación, ¿verdad? En cada detalle que yo veo la naturaleza, lo tomo como fuente de inspiración para poderlo expresar por medio de mis artesanías. Me encanta mucho lo que es labrar, pintar, no puedo tener las manos quietas. Y mi hija me dice, ¿cuándo va a terminar usted de hacer cosas? Le digo, yo nunca, hasta que me muera. Esto es lo que yo quiero y lo amo. Son las cosas que son más manuales, me gusta mucho. Y no sé, yo siento que cada persona que me compra algo, yo me siento tan satisfecha. Y si no me la puede comprar, pues yo le hago un quiebrecito. Y le digo, si me compra dos, yo le regalo uno más. Tengo una empresita que se llama Metamorfosis, Arte Natural y Fusión. Y el nombre Metamorfosis se debe a que nosotros tomamos los diferentes residuos naturales y les damos una utilidad. Nosotros tomamos, por decir, una jícara, y con esa jícara nosotros podemos hacer servilleteros, hacemos lámparas, hacemos diferentes artículos de souvenir, accesorios para el cabello. La idea es poder que la gente conozca las diferentes propuestas que se pueden lograr con este producto, y que en el producto, a la hora de ofrecerlo, que también vaya un mensaje de lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra forma del diario vivir. Luego que nosotros sacamos la pulpa de la jícara, igual quitamos lo que es la cutícula, hacemos diferentes medidas en la jícara y hacemos medidas en lo que es alto y diámetro para poder hacer la distribución de los formatos para que haya un equilibrio en el producto que estamos ofreciendo y sea un producto de alta calidad. Es importante que nosotros ofrecemos un producto completamente personalizado. Si la persona llega y me dice, a mí, Katy, yo quiero que me haga una lámpara, yo quiero que le haga, qué sé yo, colibríes, y quiero que le meta, hace unos días un señor me encargó que le hiciera así precisamente una lámpara con colibríes y que tuviera mariposas también, pero que a la esposa también le gustaban las heliconias. Entonces hay que hacer un análisis de qué es lo que quiere el cliente para complacer todas sus necesidades. Yo voy a las vidrieras que me regalan los pedacitos de vidrio, de que ellos desechan, que tienen en barriles. Entonces yo cojo los pedacitos, los hago, los lavo. Comienzo a diseñar, digamos, cortar, qué es lo que voy a hacer. Y después los monto, ¿verdad?, en aretes, en anillos. Ya después me invitan a ferias, mucha gente le gusta lo que yo hago. Dicen que es increíble los colores, como hago todo, porque soy yo la que los pulo, los corto. Hago el diseño que usted quiera en el vidrio. Por ejemplo, Guápiles es un lugar de turismo de paso, ¿verdad? La gente va para Tortuguero, Puerto Viejo, para Cahuita, para Cocles, solo pasó.
¿verdad? Y no tenemos la opción de que venga turismo a apreciar parte de los productos que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos que irnos para otros lados, gastar en comida, pasajes, a veces se nos quiebran las cosas. Y si hubiera un sitio donde uno pudiera llegar permanentemente a ofrecer sus recursos, sería genial. Cuando comencé a capacitarme, me pusieron a hacer un montón de rayitas porque yo decía, yo no sé dibujar, ¿yo cómo voy a hacer? Y veía algún dibujito y yo, qué lindo, pero yo no puedo porque yo no sé. Pero cuando me pusieron a hacer un montón de líneas al azar, yo decía, qué raro, ¿para qué ese profesor me pondrá a hacer ese montón de líneas? Y entonces, a partir de ese montón de líneas, nacieron diseños como estos. Es darse la oportunidad, lo que tenemos que hacer es darnos la oportunidad de poder alcanzar el sueño que nosotros tenemos, ¿verdad? Y seguir luchando por lo que uno quiere.